muchachos temblar. ¡Qué miedo vais a pasar! Pesadillas. Deseos peligrosos. Muy bien, te toca, Judith. ¡Vamos! Prestar atención, Sam. ¿Te diviertes, Ben? Samantha, a ver. Esa cabeza, arriba. Vuelve a la cola. Es inútil, entrenadora. Soy... Eres una campeona, Samantha. De la torpeza, sí. Basta de tonterías. Vamos, Ben. Eres la más alta. Te necesito en el equipo. Otra vez más, Ana. Tú puedes, Sam. Hola, Cori. Pasa. Sí. Ahí va. Venga, Sam, métete en el juego. ¿Por qué no te rindes, Bert? Lárgate, eres una carga. Vamos, Judy, ya basta, ¿no? Bueno, chicas, a trabajar. Tiros libres. Judith, a machacarte. ¿Listas? Toda tuya, Ben. Venga, tíos, dejadla en paz. Ben, tóquela. Asustada, solo intenta respirar. Te has quedado sin aire, eso es todo. Por un momento he pensado que lo iba a conseguir. ¿Conseguir qué? Salir volando. Permiso para despegar. Samantha. ¿Me ayudas a estrangular a Judy? Bah, déjala. ¿Por qué? Dame una razón. Pues que tu equipo no volvería a ganar. ¿Pero por qué se mete conmigo? Yo no le he hecho nada. No dejes que te afecte. Judy es así. Ojalá. No sé. Bert ha intentado volar y todo. Es tan torpe volando como jugando al baloncesto. Resbalé porque tú... Contrólate la boquita. Qué asqueroso. ¿Verdad, Ana? Lo siento mucho. Hola, Bobby. Oh, oh, lo siento, yo... Disculpa. Lo siento mucho, no... No la había visto. No. Discúlpame por haberte asustado. Oh. Aquí está. Lo he estado buscando por todas partes. ¿Es suyo? Lo encontré en el gimnasio. Es increíble cómo los objetos perdidos van a parar a los sitios más extraños. Muy extraños, pero si es suyo, tome. Gracias. Bien, quizá puedas ayudarme en algo más. ¿Sabes cómo se va a la avenida Moss? ¿A la avenida Moss? Eso está en la otra punta. Oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo he podido desviarme tanto? A mí eso me pasa siempre. Gracias por decirme eso, pero no me lo creo. Oh, no, en serio, es verdad. ¿Te importaría llevarme hasta allí? Es que tengo que irme a casa. Por favor, te lo agradecería. Si no tienes que desviarte demasiado. Claro, tampoco está tan lejos. Oh, qué buena eres. Gracias. Samantha Bear. Gracias, Samantha Bear. Tú puedes llamarme Clarissa. No entiendo cómo podía andar tan perdida. ¿Seguro que este es el sitio que buscaba? Desde luego. Pues entonces, adiós. Espera. Quisiera darte algo por ser tan servicial con una desconocida. No tiene que darme nada, ¿de verdad?
Muchos jóvenes no hubieran sido tan amables. Permíteme que te pague, por favor. Insisto. Quiero concederte 3 deseos. Claro, es decir, eso es guay. Pero no tengo ningún deseo ahora. Me tengo que ir. Claro, ya te he entretenido demasiado tiempo. Pero esto no es broma, Samantha. Pide tu primer deseo. ¿Está bien? Ser la mejor jugadora del equipo de baloncesto. Bueno, no es para tanto. En serio, olvídelo. Me tengo que ir. Espera. Quiero que te quedes con esto. Por cierto, tu deseo se hará realidad. Vas a ser la mejor jugadora del equipo. ¡Una, dos y tres! ¡Monte! ¡Venga, vamos! ¡Chicas, ánimo! ¡A por ellas! ¡Vamos! Otra vez. ¡Tranquila, Sam! ¡Corred! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Chicas! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, chicas! Está bien, venga, vamos, Judith, ahora puedes, un poco más. Pero, ¿qué os está ocurriendo a todas? No sé, no estoy bien. Ana, ¿y tú cómo estás? ¡No! ¡Era tu deseo! ¡Yo solo! ¡Lo he cumplido! Pero yo quería ser la mejor del equipo. He sido la mejor, sí, pero porque todas han estado fatal. Bueno, los deseos son complicados. La magia no es una ciencia exacta, ¿sabes? Lo he hecho lo mejor que he podido. ¡Genial! Sé que estás enfadada, Samantha. Por eso estoy aquí. La próxima vez debes tener mucho cuidado al pedir tu deseo y ser muy clara al expresarlo. ¿Tienes otro deseo? Ahora mismo no, gracias. Me voy. ¿Lo encontraste? ¿Esa señora te dijo que era suyo y luego te lo devolvió? Sí. Pero bueno, ¿qué os pasa? Que no te aguantamos eso. ¿Cuándo vas a dejar el equipo? No la soporto. Ayer perdimos por tu culpa. Pues vosotras también jugasteis de pena. Porque tuvimos que dedicarnos a cubrir el agujero de esa torpe. ¿Queréis dejarme en paz? Desearía que todo el mundo saliese zumbando. Oh.
Lo siento. Mire lo que ha hecho. Ya sabía que no te iba a gustar nada tu deseo. Es todo culpa de Judith. Si no fuera tan mala, yo no quería convertir a todos en moscas. Lo sé, pero recuerda lo que tú misma has dicho. ¿Zumbando? He seguido tus instrucciones lo mejor que he podido. Tengo ciertos poderes, Sam. Pero no leo el pensamiento. Hago lo que me piden. ¿Pero de qué sirve un deseo si siempre sale mal? Niña, no siempre salen mal. En fin, todavía te queda un deseo. Pero debes tener cuidado. Es tu último deseo. ¿Deseo? Es verdad. Tengo que decirlo bien. Tómate tiempo. ¡Ya está! ¡Ya tengo mi deseo! Bien. Dímelo. Deseo que todo vuelva a ser normal, como era antes de las moscas. Excepto que quiero que Judith sea mi amiga. Muy bien. No, espere. Quiero que Judith piense que soy genial. Lo comprendo. ¿Hablas con alguien? ¿Papá está bien? Claro. ¿Está en el salón? Diga. Un momento. Te llama una tal Judith. Sam, ven aquí. ¿Te gusta? Lo he hecho para ti. Está bien. Y fíjate en esto. ¡Genial! Son igual que las tuyas. Venga, chicas, tenemos mucho que trabajar. Sam, Judith, ¿a qué estáis esperando? Daos prisa. Oh, espera, te voy a dar un uniforme limpio. Judith, da igual lo que se ponga a ver. Es una catástrofe andante. ¿Y qué te has hecho en el pelo? ¿No te encanta? Igual que el de Sam. ¿Hay alguien en casa? A ver esos pies. ¡Cerrada! A la derecha. ¿Me ayudas? A la izquierda. ¿Cómo? Ahora. ¿Yo a ti? Eres una campeona. Bien. Enséñame cómo lo haces. Vamos. Bueno. Chicas. Ahí va. Ahora a la izquierda. Venga, vamos, vamos, concentraos. Izquierda. Mala suerte. Quietas. Quiero aprender a tirar así. De frente. Vuelta. ¿Qué vas a tomar? No sé, ¿qué vas a tomar tú? Lo que tomes tú. Tienes muy buen gusto. ¿Has visto? No lo entiendo. El fin de semana podemos ir de compras. Así me dices dónde te compras los zapatos. Son unos zapatos normales. Pero me encanta el color. Ya, negro mate. ¿Te has fijado en que Sam tiene unos lápices chulísimos?
Eso es justo lo que iba a decir. Hace maravillas con los 8 colores básicos. ¿Puedo hablar contigo? Claro. A solas. Sí, claro. Oye, Sam, luego nos vemos. ¿Estudiamos juntas esta noche? Creo que no voy a poder. Lo siento. No pasa nada. Da igual. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? No te lo vas a creer. Es mi... He debido decirle algo. Habrá sido la comida. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues sí, tu peor enemiga se convierte en tu mejor amiga. Sentirte feliz, ¿no? Hola, Sam, soy Judith. No estás en casa, te llamaré después. Soy Judith, llámame cuando llegues. ¿Dónde te metes? Soy Judith, llámame. Hola, soy Judith, te llamo luego. Sam, espero que estés bien. No, ¿no ves que es muy tarde? Sam, ¿estás hablando por teléfono? No, mamá, no es nada. No puedes hablar por teléfono a la hora de dormir. Sí, buenas noches, mamá. Me encanta tu cuarto. Qué guay son tus sábanas. ¡Cállate! No vuelvas a hablar hasta que vea la forma de sacarte de aquí. Perdona. Adiós, mamá. Me voy a clase. Que tengas un buen día. Hola. Vamos juntas al colegio, ¿vale? ¡No! ¡Sam, espera! Creí que eras mi mejor amiga. Un atajo. Deja de molestarme. ¿Pero qué dices? ¡Usted! Lo sé, lo sé, lo sé. No estás contenta. Usted me ha complicado la vida. Ya estoy aquí. Oh, pero yo no pretendo que no seas feliz. Solo intentaba recompensar tu amabilidad. Desearía no haberla conocido. ¿De qué estáis hablando? Bueno, si eso es lo que deseas, anularé tu último deseo y te daré otra oportunidad. Sam, conoces a gente muy interesante. Eso es lo que deseo. Entonces pídelo. Ahí va. Deseo no haberla conocido. ¿Eso deseas? No, el deseo entero es... Deseo... ¡Piérdete! Eres genial. Deseo no haberla conocido. Que hubiera conocido a Judith. ¿Sabes lo que vas a pedir? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Bert? ¿Es que has perdido la brújula? Ha vuelto. Si no te importa, quiero tener una conversación privada. Oh, claro. Deseo que donde esté, todo el mundo me rodee admirándome. ¡Qué niña tan mona! ¡Preciosa! ¡Bien!